¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria App o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. Como todos los días en este horario, iniciamos la semana por el placer de vivir internacional y te prometo un programa ameno, divertido, constructivo. Aparte de que te vamos a acompañar con la mejor música típica de esta estación, te aseguro que antes de que termine el programa, tú mismo vas a decir qué bueno que escuché el programa. Mira, me ha impresionado cuánta gente me ha dicho en aeropuertos, terminando una conferencia, en restaurantes, en el Tour 2024, que gracias a Dios ha sido un tour tan exitoso en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Me impresiona cómo alguien en un momento determinado puede tomar decisiones importantes en su vida por algo que oyó. Y no precisamente estoy hablando de mí, por un consejo que oyó en la televisión, por algo que leyó en redes sociales, por un amigo que se encontró y le dijo, fíjate que me acaban de diagnosticar esto, y todo fue porque le metí duro a la tomadera y bueno, el hígado se me hizo el hígado graso y además tuve problemas de no sé qué. Y en ese momento hay un clic en tu mente donde dices, ah, caray, yo hago lo mismo. Pues el día de hoy, yo lo que deseo es que antes de que termines el programa, valores más tu vida y que dentro de todo lo que vivimos está el descanso y está el sueño. ¿Qué porcentaje de la población adulta te imaginas, Cesarín, asistente de producción de Por el Placer de Vivir? Porcentaje de la población adulta que no duerme bien. Yo le voy a un 20%, doctor. 20%. Alberto Suárez, asistente de producción 25, de giras. 25%. Caliente, pero quedaron a la mitad. 45%. ¿Qué? Sí. ¿Tanto? 45% de la población adulta padece de algún tipo de trastorno del sueño como apnea, ronquidos. ¿Por qué el ronquido? Quien ronca no diga. ¿Durmió profundamente mi marido o mi esposa? Porque unos ronquidones. ¿Eso es dormir profundamente? Los especialistas en apnea o en sueño dicen no. Quien ronca no duerme bien. Te quedas conmigo porque aparte de eso, el día de hoy hemos hablado de cómo ser bondadosos con los demás, que la gente bondadosa generalmente es bienvenida, que quien trata bien a los demás generalmente es más querida. Pero mi pregunta matona sería, ¿eres bondadosa contigo mismo? ¿Eres bondadoso contigo? Hoy te voy a decir si repruebas la prueba de fuego o la apruebas, porque quien no es bondadoso consigo mismo, no esperes que sea bondadoso con los demás. Y si lo es a costa de algo que probablemente no estás convencida o convencido. Primero empieza contigo. ¿Te acuerdas de la famosa frase que dice, nadie da lo que no tiene? Pues es muy real. ¿Cómo vas a ser bondadoso con la gente si no eres contigo? Te quedas con nosotros. ¿Quieres ponerte en contacto? Más 52-8128-610-170. Es WhatsApp. Nada más dime dónde me estás escuchando si no quieres participar en el programa. Me encanta oír tu melodiosa voz. Y si no, dime, quiero participar en el programa. Y platicamos aquí en El Placer de Vivir. Más 52-8128-610-170. Iniciamos por El Placer de Vivir Internacional. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el placer de vivir. Puedes decir tú que duermes muy bien y no estás durmiendo bien. Mira, el ejemplo típico de quien yo detecto que no está durmiendo bien es aquel que dice, dormí pero sigo cansado todo el santo día. Claro que como médico te tengo que agregar algo, chécate la hemoglobina, hazte un perfil de lípidos, verifica si no tienes el azúcar elevada, hay otras cositas. Ah, no, ya tomé Bedoyecta, ya me inyecté vitamina B12. Ay, mamita linda, por favor, papito, no quieras tapar el sol con un dedo. Hay
gente que acostumbra a automedicarse. Error garrafal. Ya te checaste la sangre, ya checaste tu orina, ya verificaste tu perfil de lípidos, tu química sanguínea, ya checaste si no hay anemia y sigues cansado, no tendrás problemas para conciliar el sueño profundo, que es donde verdaderamente descansas. Te voy a decir las consecuencias primero, antes de hablar con mi especialista que viene a hablar sobre eso. Está aquí la doctora Guadalupe Terán, que es experta, experta en el tema, pero para mí una de las número uno a nivel nacional en el tema del buen dormir. Te vas a sorprender con las declaraciones que viene a hacer la doctora. Ya llegó a cabina. Pero antes, como médico te digo que estoy seguro que el dormir mal no hace que las conexiones cerebrales estén acordes y estén eficientes. Lo explico de una manera muy simple. Batallas con los recuerdos, batallas con la memoria, porque tu cerebro, entre comillas, está cansado. No lo hiciste descansar. Batallas para concentrarte. Cuando andas somnoliento, cuando no dormiste bien, no te concentras igual. Por lo tanto, me atrevo a decir que tus reflejos tampoco están igual. Y por lo tanto, te digo que eres un peligro manejando. Si tu reflejo no es el adecuado, no es la misma rapidez con la que cambias del acelerador al freno. Entonces es un peligro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Segundo, se afectan las neuronas. A ver, ¿cómo te digo esto? Pues como todas las células del cuerpo requieren descanso, el tiempo del sueño es donde se oxigena, donde puede el cuerpo reposar de una manera correcta, las neuronas las vas a ver afectadas. El tercero, no se purifica completamente, no se hace el proceso de purificación o el proceso de desintoxicación completo del cuerpo que normalmente es durante la noche. Por eso los expertos en medicina interna recomiendan que te tomes tus dos vasos de agua en la mañana porque hubo un proceso de limpieza de tu organismo. Y si agregamos otros problemas adicionales, andas más irritable. O sea, andas de mírame y no me toques. Una persona que no duerme bien es una persona que no está reaccionando como reaccionaría una persona que sí duerme bien. Al ser más irritable, una persona puede hacer un comentario hiriente hacia ti. Si dormiste bien, te aseguro que puedes decir, ay, pobre, ¿qué dijo este? ¿Qué le pasa? Ni me conoce ya. Pero cuando andas desvelado, y alguien osa, como que se quiere meter a tu carril, ¡pip! ¡Quítate, animal! Te metes en más broncas. Siempre he dicho, no es bueno andarse peleando con nadie, porque aquí y en China el que se enoja pierde. Y dos, muchísimo menos de automóvil a automóvil. Porque tú no sabes cómo anda la otra persona, ni sabes si la persona está armada, si tiene problemas psiquiátricos y también anda suelto, porque no podemos evitar que gente así pueda andar. Una persona que tiene problemas de tipo interpersonales, que todos los tenemos, pero que anda frustrado. Acuérdate algo en lo que aprendí el doctorado de psicoterapia. Vivimos con un 10% de personas que están en frustración y en enojo constante. 10% de la gente, si vas en tu coche y volteas, el 10% de la gente que va cerquita de ti viven en un estado de enojo y de frustración constante. Esto es algo muy fuerte. ¿Qué opinas sobre esto? Me encantaría tu opinión. Más 52-81-28-610-170. Ojalá y el día de hoy tomes la decisión más importante, de las más importantes en tu vida. Aparte de con quién me junto, qué como. ¿Estoy durmiendo bien? Fíjate las decisiones importantísimas. ¿Con quién me junto? Agrega amigos, compadres, pareja y demás. ¿Qué como? ¿Qué dejé de comer? Y también, ¿estoy durmiendo? Si agregas también el ejercicio, pues qué maravilloso. Sigo platicando este importante tema después de esta pausa. A ver, pregunta matona que te voy a dejar al aire. ¿Tú crees que la persona que duerme mejor puede vivir más? ¿Tú crees?
¿Crees que una persona que duerme mejor sí, vive sí, más? Sí, por supuesto, sí, sí. ¿Sí? Cesarín dice que sí. Te pregunto a ti, ¿tú crees que una persona que duerme mejor vive más? Te lo contesto después de esta pausa en El Placer de Vivir Internacional. Además, por si fuera poco, ¿eres generoso contigo? ¿Pasarás la prueba de fuego? Te la digo inmediatamente después de esta breve pausa. Esto es El Placer de Vivir. Ahorita vuelvo. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Yo digo que este cambio salvó mi vida. Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcasts. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Cuatro preguntas matonas para ver qué tan bondadosa, bondadoso eres contigo. ¿Pasarás la prueba? Yo la reprobé. Bueno, no la reprobé, la pasé de panzazo. La primera, reconozco mis propias limitaciones. En esta fue, me fue mal a mí, y te voy a explicar por qué. Porque de repente yo ya me di cuenta que no soy bueno para esto y aún así sigo insistiendo en quererlo hacer. O sea, pudiendo delegarlo. De veras, a veces batallas para delegar porque en alguna ocasión te quedaron mal. Y eso suele pasarme. Si por alguna razón me quedaron mal, lo quiero hacer todo yo. Y aquí está mi producción de testigo. No, mejor te vuelvo a explicar para que lo sigas haciendo tú, porque no puedo hacer todo. Ni tampoco te sientas Juan Camaney que tú eres capaz de todo y que sin ti no funciona nada. No. Mira, cuando te mueras. Y esta frase la publiqué en mis redes sociales y causó mucho impacto. Es uno de los reels que más views tiene y más se ha compartido. Si supieras lo rápido que nos van a olvidar cuando nos vayamos de este plano, cuando te mueras, cuando me muera, no estuvieras preocupándote por la opinión que tienen los demás. ¡Qué fuerte! Bueno, reconoce tus limitaciones. ¿Las reconoces? ¿Sabes para qué eres bueno y para qué no? Y cuando no eres bueno, ¿sabes delegar? Es un reflejo de qué tanto te quieres. Dos, ¿valoras tus logros? Yo sí. ¿Te fue bien? ¿Te felicitas? ¿Te das tus premios? Tú sabrás cuál. ¿Valoras tu cuerpo? ¿Lo cuidas? ¿Lo ejercitas? ¿Lo alimentas correctamente? Estás hablando de amor propio. Estás hablando de que te valoras a ti, de que eres generoso contigo. Y la última, que también me fue mal, ¿sabes decir no? ¿O con todo mundo quieres quedar bien? Pues no puedo. No, y me he metido en cada bronca. Es que nunca tienes tiempo, me dicen a mí, amigas, amigos que quiero mucho, que no puedo verlos a veces. Y aprovecho para ofrecerles una disculpa públicamente, pero con gira, con tour, a veces, hoy el tiempo que me queda libre, pues a mi familia. Lisette Gaitán, te saludo con gusto, amiga. ¿Cómo estás, Lisette? Hola, doctor, muy bien, aquí escuchándolo. Qué bueno que me estás escuchando, Lisette. ¿Cuántas horas duermes en las 24 horas de un día? La verdad, la verdad. La verdad, reprobé en todas las... En lo anterior ya reprobaste. Sí, no, reprobé. O sea, ya está reprobada en todo lo que es la generosidad hacia ti. ¿Te fue mal? Sí, y realmente pues en el horario de dormir, sí, por la carga de trabajo son 5 horas y bien me va. Si bien te va, te tengo una muy mala noticia, Lisette. Yo sé que estás pasando por un proceso bien difícil por lo que me escribiste ahorita en el WhatsApp. Ajá. Pero te tengo otra mala noticia. Si estás durmiendo 5 horas, no estás durmiendo bien, tu cuerpo no se está regenerando y tus neuronas... ¿No te ha pasado últimamente o te ha sucedido? No se pregunta con no. ¿Te ha sucedido últimamente que como que se te olvidan más las cosas? Sí, de hecho yo ya sé que si no descanso bien, llego inclusive a marearme, uh-huh. A no rendir bien en el día. Y realmente cuando me siento mal, que pues es mi mamá la que está más cerca del de... Ya ves, no has dormido y bien. Deja tú, y andas de un genio de la patada. ¿Para qué te haces, Lisette? También te pones de mal humor. Sí, a veces me dice mejor, ¿no te quieres ir a dormir un ratito?
Te mandó a la fregada. Vaya a dormirse, sí, mijita, ándele, vaya. Sí, ándele. Duérmete un rato. Duérmete un ratito, ahí te pongo el abanico para que te ore. Oye, ¿qué estás pasando? ¿Qué me escribiste? Que estás pasando por un proceso difícil. Así es, ahí vamos poco a poquito trabajando. Gracias a Dios tenemos hoy en día pues dos empleos y uno no pagado. Tengo un albergue de mascotas en situación de calle. ¡Ay, qué bonito trabajo! ¡Felicidades! O sea, pero justamente eso es lo que me genera estrés, el no poder como solventar colocar todo. Y colocar a los perritos que tú recoges. Y ahí donde mi falta de sueño. Ya te entendí. Oye, sí. ¿Y qué tanta gente tiene la cultura de adopción de mascotas? La verdad, muy poca, y más si no son de raza. Si no son de raza y no son machos, el índice de población, un ejemplo, en uno de los albergues tengo 15. De esos 15, 3 son machos y los demás son hembras. Pero pues a mí me encantan las perritas. Yo prefiero una perrita mil veces. No todos tienen esa ideología. Pero pues desde la esterilización, perdón, es un sinfín de beneficios que hay, pero no lo entendemos. Oye, te voy a preguntar algo y quiero que me digas la verdad como experta, Lizeth Gaitán. En perritos, en adopción. A ver, yo lo he vivido porque todos mis perros son adoptados y todos los perros, ajá, que tengo fueron maltratados. O sea, los he rescatado. La perrita de mi hijita Conchita igual. Carmela era perrita adoptada. Renata, mi perrita de la finca, también es adoptada. Pero fue una perra maltratada que la quisieron quemar. Llegó quemadita. La curamos, la tratamos. Y no es, ninguno de los tres perros son perros de raza fina. Son más inteligentes, son más nobles. ¿Sí o no, Lice? Dime. Que los de la raza fina. Así es. Una, científicamente está comprobado que un perro no de raza, digamos, o un criollo, se mezcla, digamos, con las razas y agarra genéticamente lo mejor de cada raza a la que pertenece. Fíjate nada más. Entonces, es un perrito menos difícil de enfermar, más aguerrido, menos lo llevas al veterinario, porque pues, realmente la genética de un perrito criollo es mucho mejor que la criollo, de criollo, traducción para quienes no saben, es a lo que le dicen perrito de la calle o corriente. Qué horrible que le digan así a un perro, qué horrible. Un 220 me ha tocado. No me digas, para mí son los más finos, porque fíjate así lo que acabas, está comprobado lo que acabas de decir, querida Lizeth, genéticamente así comprobado es. Que agarran lo mejor de la genética de todas las razas que son. Así es, sí, sí, sí. Oye, qué fuerte noticia, Lizeth. Así es. Me ahora impactaste. Sí que. Y aparte, por ejemplo, un perrito de la calle que tú rescatas va a ser mucho más amoroso contigo y va a estar agradecido por el espacio que tú le estás dando en tu casa. Es que y pues agreguemos que un perrito tiene una edad mental aproximada a un niño de 2-3 años, entonces la inteligencia es más o menos acorde a esa edad, nada más imagínate qué tan inteligentes son. ¡Qué bárbara! ¡Qué cátedra! Me acaba de decir Lizeth Gaitán. Te quiero, Lizeth. Gracias, igualmente. Bendiciones para ti. Agradezco la información que diste al programa que se oyó internacional. Te oyeron en todo México, bueno, en las estaciones de México, de Estados Unidos, en canal de YouTube. Mucha gente estudió. Si vives en Ciudad Mante, Tamaulipas, ahí está Lizeth. Y si la podemos ayudar, ¿cuántos albergues tienes? Yo tengo uno, pero habemos más, habemos 8 albergues. El mío en Facebook lo pueden encontrar como Salvando Huellas, Sembrando Amor. Salvando Huellas, Sembrando Amor para toda mi gente de Tamaulipas, Monterrey, Nuevo León y sus alrededores. Y hasta Estados Unidos. Ah, pues no se pueden llevar al perrito, sí pueden. Porque hay mucha gente que ya sí no, puedes. Sí, he llevado a la frontera, lo que es Estados Unidos, Broadville, Edinburgh. Incluso hasta en Monterrey tenemos a una conchita rescatada de aquí de Mantes, se la llevaron caray, hasta allá. Ay, mira. A mis amigos en los Estados Unidos, el programa que se transmite a través de Univisión y afiliadas y Euforia Podcast. Si alguien quiere un perrito adoptado, tiene muchos, Lizeth, muchos. Y son perros bien cariñosos, bien buenos. Así es que da tu página otra vez. Salvando Huellas, Sembrando Amor. Escríbanle, sobre todo para felicitarla. Y si alguien quiere hacer un donativo para ayudar a Lizeth también, qué bueno. Una pausa, ahorita volvemos. Esto es El Placer de Vivir Internacional.
recuerda que puedes escucharme en la app de Euforia, Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches para no perderte ningún episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Gracias por continuar con nosotros en El Placer de Vivir Internacional. Ya ha venido cada mes la doctora. La doctora Guadalupe Terán, somnóloga, experta en sueño. Egresada de la Universidad de Sevilla en España, pero además tiene doctorado en ciencias de la salud. Y tiene más estudios que si me pongo a leer, como siempre, tu currículum, máster en fisiología y medicina del sueño. Pero además, certificada como somnóloga por European Sleep Research Society. Oye, doctora, estás con todo. Y hoy viene a decirte, causas de insomnio. Y además, cómo afecta nuestra vida diaria. Hace como 2 meses que estuviste en el programa, dijiste que el insomnio afecta a tu vida íntima. Nos dijiste que andas de mal humor. Uh-huh. Tus reflejos disminuyen y puedes tener más accidentes automovilísticos. Exacto. Y que además puedes engordar. Uh-huh. O sea, explícale a la gente por qué engorda, por no dormir bien, por tener insomnio. Bueno, hay que recordar que cuando dormimos, el cuerpo se restaura física y mentalmente. Entonces, el sistema inmune, la homeostasis, todo se acomoda. Entonces, si tú no duermes el tiempo suficiente, que en un adulto es de entre 7 y 9 horas diarias, entonces duermes menos, te da más hambre porque aumentan hormonas asociadas con el apetito y disminuyen las asociadas con la ansiedad. Además, estás cansado, no haces ejercicio, estás irritable. Y todo esto a la larga te va a traer más riesgo de salud. Pero además, quien tiene insomnio se pone triste, ansioso, se preocupa porque no puede dormir, entonces desarrolla depresión, ansiedad, tiene más riesgo de adicciones, entonces realmente te afecta la vida. Te afecta completamente la vida, doctora, y quien de repente no durmió bien una noche, pero dice, me recupero mañana durmiendo bien, ese sueño de no dormir, de haberte dado una desveladota hasta las 3, 4 de la mañana y levantarte a las 7 de la mañana a trabajar, y dice, me recupero en el siguiente sueño. ¿Es eso poder? ¿Es verdad o no te recuperas? Nunca se recupera. Sueño perdido nunca se recupera. ¿Aunque duermas en la tarde del día siguiente? No. No, en realidad, y lo que pasa es que si duermes en la tarde, en la noche ya no te vas a poder dormir y entonces se va desajustando todo tu reloj biológico. Entonces, lo ideal es no dormiste una noche, todo ese día trata de aguantarte, haz tus cosas y duérmete temprano en la noche y ya esa noche vas a dormir bien y ya no vas a tener problemas al día siguiente. Pero no trates de recuperar porque eso no sirve. No sirve. No sirve y solo te desajusta el sueño, el reloj biológico y a la larga es contraproducente. O sea, sale peor. Sí, claro. Aguántese hasta la noche para dormir. Sí, sí. Y si viajaste y te cambiaron el reloj, fuiste a Europa, te fuiste a China y te cambiaron el reloj biológico, pues... O sea, por ejemplo, si llegas antes de las 10 de la mañana, o sea, si llegas muy temprano, todavía puedes dormir una siesta. Pero si llegas después de las 10, ya mantente en actividades, trata de acostumbrarte a los nuevos horarios, desayuna, come a la hora del horario local y ya en la noche te vas a dormir. Causas de insomnio, las más comunes, doctora, con tu experiencia como somnóloga. Una y muy importante es el estrés. Las personas que tienen estrés, que están preocupadas, no van a dormir porque se llevan los problemas a la cama. Las personas con malos hábitos, por ejemplo, quienes en la noche están pegados al celular, a la televisión y que están haciendo cosas, no se van a dormir porque el cerebro no produce melatonina, entonces no inicia el sueño. O quienes abusan de sustancias, por ejemplo, quienes toman mucho café, refrescos de cola, té, etcétera, eso activa y no te deja dormir. Y también puede haber causas físicas, entonces es importante identificar qué origina el insomnio, pero si lo tienes por lo menos 3 veces por semana en el último mes, ya es un problema. 3 veces por semana en el último mes. O sea, durante un mes, 3 veces a la semana, no dormiste bien, ya es un problema grave. Exacto, porque todos podemos tener una mala noche, pero si esto ya se repite, entonces ya es un problema que tienes que atender antes de que se vuelva crónico. Doctora, mencionaste hace un momento el café. Hay gente que toma café para dormir. Mal hábito, porque la cafeína llega a nuestro cerebro e interrumpe la acción de una sustancia que se llama adenosina, que lo importante es que eso es un somnógeno. Entonces, la interrumpe y no te deja iniciar el sueño. Entonces, a veces se duermen rápido, pero se despiertan muchas veces. Entonces, tu calidad de sueño va a ser mala. El vino tinto, el tequilita en la noche, me voy a dormir, bueno, para cenar un tequilita, un mezcalito o una copita de vino tinto en la noche. No, porque aunque son relajantes musculares...
te van a hacer roncar, pero además van a hacer que te duermas, pero que te estés despertando en la noche. Entonces, tómatelo, pero deja que pase una hora para que lo metabolices y entonces ya te vas a dormir. Entonces, tomes el vinito en la noche para cenar, pero espérese un mínimo una hora. Exacto, para que lo metabolices y ya te puedes dormir sin efecto. Sin efecto. Exacto. La gente que se pasa en copas. Normalmente en las películas sale que se queda dormido en cualquier lado, pero no está durmiendo correctamente. No, además se va a despertar en la madrugada, te vas a deshidratar, entonces eso te va a despertar, te vas a sentir mal y te va a hacer roncar. Y entonces cuando roncamos no descansamos y no respiramos bien, entonces no es una buena idea. Has hablado en varias ocasiones sobre el ronquido, que quien ronca no duerme bien. Exacto. Y tiene riesgo de infarto. Exactamente. ¿Escucharon, señoras, señores roncadores? A ver... Pero ya es muy normal que mucha gente diga, no, ronca como, qué bárbaro, y duerme, pero duerme a gusto. Entonces, ¿no está durmiendo bien? No, quien está roncando no respira bien, tiene cambios en la oxigenación, cambios en la tensión arterial, y además tiene el sueño muy fragmentado, o sea, se despierta mucho en la noche. Por eso en cualquier lugar se queda dormido y ni se entera de qué pasa. Entonces, quien ronca está enfermo y tiene que buscar ayuda. Buscar ayuda en una clínica del sueño. Exacto. O contigo, doctora. Exacto, conmigo en una clínica del sueño para que lo puedan atender. DRA-Terán. Exacto. Roncas, escríbele. ¿Tienes insomnio? Escríbeme. ¿Tienes insomnio? Escríbele. DRA Terón, consulta en línea. Doctora, las máquinas que se están recomendando, que te avientan aire a presión, que lo usa mucha gente que está roncando y que duermen ahora muy bien, ya no roncan, ¿son buenas? Sí, son muy buenas para quienes tienen un problema no solo de ronquido, sino que ya dejan de respirar en la noche. Son poco invasivas, les va muy bien y recuperan la calidad de sueño inmediatamente. ¿Con qué te despides, doctora? ¿Qué mensaje le quieres decir a la gente? Inviertan en salud durmiendo bien. Realmente dormir te hace tomar mejores decisiones, estar de buen humor, ser más productivo, relacionarte mejor con las otras personas. Bueno, y en otro programa habló de la melatonina y dijo fuertes declaraciones que las gomitas que dijiste, no lo quiero decir yo porque ya es que bien me tratan en Walgreens y que bien me tratan en a tantas no farmacias. No sirven las gomitas. Ay, se tenía que decir, lo siento. Lo siento, mejor vaya con su médico o llámele a la doctora Terán para que te diga que en lugar de las gomitas que tengo yo tomando, las tenía 7 años, mis gomitas de melatonina, me la cambió y me dio la receta, bueno, me dio el medicamento y yo tengo receta, y me dio un medicamento que es melatonina de liberación prolongada. Llámale y pregúntale a ella cuál es, para que duermas más rico, y te prometo que yo duermo mucho mejor. Por último, hay otra pregunta rápida, que es que hay muchas preguntas, doctora, las que toman clonazepam, lexotan, diazepam y sí, todo lo que termina en pan. Las benzodiazepinas no son una buena opción, duran mucho en nuestro organismo, te pueden provocar deterioro cognitivo, es decir, que no puedas poner atención, que tengas problemas de memoria, que despiertes más cansado porque te hacen dormir, pero en un sueño muy superficial, y a la larga generan dependencia. Entonces no son buena idea. ¿Y para dejarlas? Bueno, hay que identificar qué originó el insomnio de inicio y las vamos dejando poco a poco y las cambiamos por otro tratamiento. Y es muy importante, no se vayan a automedicar nunca y menos con estas cosas. Así o más claro, escríbele a la doctora Terán, Guadalupe Terán, DRA-Terán. Gracias por venir nuevamente al programa. Gracias a ti, encantada. Una pausa. Esto es El Placer de Vivir Internacional. Saludos México, saludos Estados Unidos, mi gente linda en la República Dominicana. Ahoritita volvemos. No olvides darnos follow en el app de Euforia, Spotify, Apple Podcasts o donde sea que me escuches, donde podrás escuchar más episodios de Por el Placer de Vivir conmigo, tu amigo César Lozano. Buenas tardes, los saludo desde Argentina, Santa Cruz, San Julián. Los escucho hace 3 años aproximadamente y ahora desde Spotify. Así que les mando un beso para todos. Muy buenos días, doctor. Desde acá de Colombia, Alejandra Ramírez. Es para mí un placer, un súper gusto saber que existen personas como tú. Hola, don César, desde Costa Rica. Alicia y Katia, le mandamos un saludo. Un saludo muy fuerte, un gran abrazo a usted y a Jorge. Desde Santa Cruz, San Julián, Argentina, saludos para ti, gracias. En Colombia, Alejandra Ramírez. Ale, querida, qué bonito escuchar tu voz.
Y te devuelvo el piropo, saber que existen personas como tú también. Saludos a Costa Rica, Alicia y Katia. Don César. Es que allá, don. Don, ya César. Cuando te dicen don acá en mi país, ya valió. Saludos a ti y a Jorge también. Saludos. ¿Qué Jorge será? Pues saludemos a Jorge, a Joel. A Joel. Pero pues ya Jorge, dijo Jorge. Bueno, vamos con la tanatóloga Gaby Pérez Islas. Amigos en Estados Unidos, desafortunadamente, y mi gente en México y en la República Dominicana, a veces estás en una situación ya bien crítica en la relación, pero te recuerdo lo que toma la gente feliz: decisiones. Y cuando digo que la gente feliz toma decisiones, no precisamente me estoy refiriendo a la separación, me estoy refiriendo a la decisión de arreglar esto, a la decisión de darme mi lugar, a la decisión de... A ver, ¿qué necesitas tú? ¿Qué puedo hacer yo para que tú y yo estemos mejor? Toma decisiones, por favor. ¿Cómo saber qué situación crítica o no crítica está tu relación? Escucha a Gaby. Me da gusto saludarlos. ¿Te atreverías a hacer un test para saber en qué estatus está tu relación? Es decir, si tu relación está viva, está enferma, ¿o ya se murió? ¿Qué tal que es un muerto y ya apesta y tú ni cuenta te has dado? Porque así sucede. Nosotros estamos dentro de esa olla que empezó a hervir y no nos dimos cuenta que ahora nos cocinamos. Pero los de fuera claramente detectan que tu relación ya no está funcionando, porque la felicidad se nota. Yo creo que constantemente hay que estarle tomando la temperatura a nuestro amor y a nuestra relación para saber cómo andamos y que luego no nos agarre de sorpresa el desamor que por ahí afuera anda increchendo. ¿Sabían ustedes que en México la mitad de los matrimonios al cabo de 7 años van a terminar en divorcio? Es altísima esa estadística. Así que nos conviene a todos estar más pendiente del amor. Si quieres hacerlo, te recomiendo leer mi nuevo libro, La Muerte del Amor, que te va a ayudar muchísimo a conocer cómo opera el amor, pero también cómo se muere. Yo soy Gaby Pérez Islas, @GabyTanatóloga, y estoy muy contenta de estar cerca de ustedes por el placer de comprender la vida aquí en Por el Placer de Vivir. Así o más claro, mi querida Gaby, gracias. Y gracias a ti porque nos permites acompañarte. Estamos felices porque vamos a estar, primero que nada, en la certificación El Arte de Hablar en Público en Guadalajara. Ya quedaron muy poquitos lugares presencial. Quedan 2 lugares, Guadalajara, 2 lugares para la certificación en el Hotel Barceló, Guadalajara, jueves, viernes y la mitad del sábado. ¿Vives ahí? Pues ahí te queda. Yo te enseño a hablar en público. Más que hablar en público, mira, debería llamarse la certificación El Arte de Hablar y de Sanar en Público. Cuando la tomes te vas a dar cuenta por qué. No puedes ir, para mi gente en los Estados Unidos, tómela en línea, en vivo, en línea, con coaches certificados que te van a ayudar a que venzas tus miedos, a que hables con mayor fluidez. La certificación es este próximo, ya este fin de semana, jueves, viernes y sábado. Y mi gente linda de Salinas, Merced de la gente de Stockton, Salinas, Merced, California y Stockton, 5, 6 y 7 de septiembre. Nos vemos en tu ciudad con Felizmente Imperfectos, Monterrey. ¿Qué creen? Ya quedaron nada más 30 boletos para Monterrey. 30 últimos boletos en la página arema.mx. Es el próximo 3 de septiembre. Que mi Dios bendiga cada paso, cada decisión que tomes. Soy César Lozano. A nombre de la producción y de un servidor de Por el Placer de Vivir, te decimos gracias. A nombre de MBS Radio y de Univisión Radio, gracias por permitirme acompañarte durante este programa. ¡Ánimo! Hasta mañana. Así termina el episodio de hoy de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast.
Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euforia Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.